Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Buenos días, familia. Un saludo ferviente a todos. Jueves muy frío en Nueva York. Hoy es 7 de marzo. El día frío, 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 frío. El mundo con muchas noticias. Buenos días, David. Buenos días a todos. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe, desde República Dominicana. Noticias al instante. Daremos los titulares de las principales informaciones de República Dominicana en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien, en este momento quiero saludar y dar la bienvenida al programa ya a los compañeros que van llegando. Este día tengo a Maricefa Reyes. Gracias, Maricefa. Víctor Mata, hermano, gracias por estar ahí. Buenos días, Máximo Padilla. Buenos días, maestros. Buen día, David y los demás presentes, dice Maricefa. Gady de la Cruz, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Vamos a entrar en materia de inmediato. Estos son los titulares robotizados. Hola a todos. Estos son titulares de este jueves 7 de marzo del 2019 en el Medio Oriente. Irak nunca permitirá que usen su suelo para atacar a Irán. Ruptura entre el rey saudí y el príncipe heredero. Siria asegura que no dejará de esforzarse para liberar Alto del Golán. 12 muertos sirios por explosión de minas plantadas por terroristas. Turquía llama a hacer frente a la política de represión de Israel. Estas y otras noticias son ampliadas en la emisión de este jueves, analizadas por los colegas David y Bolívar Balcácer, en El Mundo al Instante. Esa es la primera entrega de este robot Neat York y luego vamos a América Latina con el mismo. Hola a todos, estos son titulares de este jueves 7 de marzo del 2019 en América Latina. Venezuela expulsa a embajador de Alemania. ACNUR acusado de alojar y encubrir a 435 mercenarios antivenezolanos en Colombia. Duque implementará acuerdos de paz con FARC, pero con modificaciones. Tiroteos en carnavales de Brasil aumentaron 15% este año y dejó un saldo de 12 muertos y 11 heridos. Crisis financiera en Argentina golpea a la compañía Renault y despide a 1.500 trabajadores. Tribunal de Canadá fijó para el 8 de mayo audiencia de ejecutiva de Huawei. Senadora de Estados Unidos denuncia que fue violada cuando servía en la Fuerza Aérea. Estas y otras noticias son ampliadas en la emisión de este jueves, analizadas por los colegas David y Bolívar Balcácer. En El Mundo al Instante, no olviden compartir esta emisión. Bien, gracias. Estas son las principales noticias que para El Mundo al Instante se producen en los periódicos de New York. Cory Johnson propone acabar con la EMTA y que la ciudad maneje el transporte público. Preocupa aumento de casos de VIH entre latinos gay y bisexuales. Policía de New York presenta plan de 5 puntos para frenar alza de asesinatos. Miércoles de frío extremo en Nueva York. Encuentran cadáver de anciano en el metro de Nueva York. Anuncian expansión del programa de MetroCard a mitad de precio. Michael Cohen disfruta comidas de lujo en Nueva York en sus últimos meses en libertad. Alexandria Ocasio-Cortez abre oficina en Queens para defender a su comunidad. Ahora retornamos a David y Bolívar Balcácer. El Mundo al Instante. Un Hola compendio a todos. Informativo. Estos son titulares de este jueves 7 de marzo del 2019 en la ciudad de New York. Taxistas piden que impuesto para millonario reemplace a la tarifa de congestión. El público tendrá acceso a demandas contra la policía. Autobuses de New York City sacan mala nota. Reciben una D. Arrestan a bombero de Nueva York por informes falsos de inspección en Washington Heights. Joven muere baleado cerca de escuela en Queens. Ex alcalde de New York Bloomberg dice que le ganaría a Trump, pero descarta candidatura 2020. De nuevo un desecho se desprende de la plataforma del tren 7 y cae en vehículo en Queens. Ya no se tiene que viajar para tramitar la ciudadanía dominicana. Estas y otras noticias son ampliadas en la emisión de este jueves, analizadas por los colegas David y Bolívar Balcácer. En El Mundo al Instante, no olviden compartir esta emisión. Sí.
Las paredes hablan cuando los medios mienten. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Así comenzamos la mañana robótico. Nuevo formato, nuevo estilo, para que vayan viendo por dónde anda el mundo ya. Estos sistemas robóticos, como le dije ayer, se están perfeccionando y nosotros somos parte del test que se está haciendo, lo que va a sustituir televisión y radio en los meses por venir. Ya se está trabajando. Algunos países están usando robótica para sus emisiones de televisión principalmente. Es que se está haciendo este trabajo. Pero nosotros, gracias al hermano Anthony Ward y a los muchachos de Google, estamos arriba, arriba o adelante, adelante, como dice la muchachada en estos tiempos. David, ¿qué tiene en Dominicana? Bueno, en Dominicana, según Marte Piantini, importante vocero del Partido Revolucionario Moderno, el presidente Danilo Medina está tras la conspiración de hacer saltar de la Suprema Corte de Justicia a la distinguida magistrada Miriam Germán. La declaración la dio Marte Piantini en un programa de televisión en la mañana de hoy. Por otra parte, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos de América, el senador dominicano Félix Bautista tiene una fortuna acumulada de 84,600 millones de pesos desde hace varios años. Al señor Félix Bautista se le ha cuestionado por sus actos de corrupción. Por otra parte, hoy le dan sepultura ya definitiva al artista dominicano Anthony Río. Un acto lírico cultural se efectuará en el transcurso del día de hoy en su ciudad natal, Hato Mayor. Personalidades nacionales y extranjeras han estado presentes en los funerales, en el funeral, para despedir a tan distinguido cantautor dominicano. Bueno, la problemática del agua en la zona norte del país ha creado una situación muy difícil y lamentable, porque miles de reses han muerto. Y lo lamentable del caso es que esas reses muertas son consumidas ya después putrefactas, consumidas por la población haitiana que queda próximo a la zona del nordeste, noroeste, o línea noroeste en esta parte de la isla, lo que está causando estragos también y enfermedades producto del consumo de esa carne ya podrida. Bueno, trata de personas y problemática migratoria en la República Dominicana preocupa a las autoridades norteamericanas en el país. La declaración fue dada por la Embajada de los Estados Unidos, que dice que los Estados Unidos han contribuido, han colaborado con las autoridades dominicanas en esa materia. Inclusive se le ha aportado dinero y fondos para que enfrenten la trata de personas y la problemática migratoria. Pero parece que no han dado pie con bola las autoridades en ese sentido. Hasta ahora estas son las informaciones, Bolívar. Continuaremos en el transcurso del programa dando detalles de cada una de ellas. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. El mundo está muy, muy difícil. En Puerto Rico hay un choque de visiones por el nuevo Código Civil, y el periódico El Nuevo Día, que es quien recoge la noticia hoy, dice que el proyecto que establece el nuevo Código Civil será aprobado en el Senado a pesar de las controversias por su contenido, aseguró el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Federales y Económicas del Senado, Rivera Schaff, quien liderará la discusión del proyecto, prometió celebrar vistas públicas. Anticipó que la aprobación se dará junto a los proyectos del presupuesto y del Código de Incentivos. Un tema polémico en cuyo análisis se insertó el gobernador Ricardo Rosselló es la prohibición de la maternidad subrogada cuando medie una transacción económica. El mandatario dijo que se opone a que el Código Civil excluya la reproducción asistida en su modo de subrogaxi o alquiler de vientres. Es otro problema que le llega a Puerto Rico prácticamente en horas, porque el crimen ha aumentado en Puerto Rico, el problema carcelario ha aumentado en Puerto Rico, la miseria ha aumentado en Puerto Rico. Prácticamente la isla ha sido abandonada por las autoridades y por el gobierno central de los Estados Unidos, que mira a Puerto Rico como una cosa. Y mientras el mundo está atento a los problemas de Venezuela y a la situación de Estados Unidos y a la situación de México y la frontera México-americana, el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, prácticamente ha abandonado la Isla del Encanto y la ha dejado a su suerte. Ahora hay un problema en Vieques, que después que salió la Marina de Vieques, pues prácticamente esa zona ahí entró en una miseria espantosa. Y hay un abandono marítimo también terrible, más una ola de asesinato que campea los fueros de Puerto Rico, aunque en Puerto Rico siempre ha habido asesinatos, pero en los últimos tiempos esto ha crecido mucho. Y hay que prestarle un poco más de atención a la isla. Habida cuenta de que parte de esa delincuencia puertorriqueña también está azotando la República Dominicana, donde los puertorriqueños entran sin visa y sin pasaporte, con apenas un acta de nacimiento americana. Y creo que la misma situación del ferry ha contribuido a que se acreciente más la delincuencia, porque no hay un control como debe haberlo, en virtud de que a veces se hace daño en Puerto Rico y terminan en Dominicana. O hacen daño en Dominicana y terminan en Puerto Rico. Y creo que esa parte también hay que irla controlando un poco para poder paliar. Y los puertorriqueños tienen que entender de una vez y por todas que tienen que irse ya independizando del sentir americanista, mientras hayan gobiernos como el del presidente Trump, que no le importa lo que le pase a los pueblos. Y Trump tiene una meta, y es una meta clara y fija, y el que ha seguido el historial de él, el que ha leído sus libros o el que ha leído su biografía, sabe que este hombre solamente piensa en dinero. A ese señor no le importa el humanismo, no le importa nada. Él tiene una meta clara: dinero, dinero, dinero. Y ahí se da una máxima muy dominicana de que dinero mató a menú, peso mató a menú. Y él lo demostró con China, lo demostró con Rusia, lo demostró con Alemania y lo ha demostrado con todos los países que tenían deuda, incluyendo las Naciones Unidas, donde le demostró con numeritos que eso era un banco de vagos y le recortó. Y lo mismo ha hecho con una serie de mecanismos donde los Estados Unidos aportaban millones de dólares. Y con la llegada de Donald Trump, pues todo eso se ha ido a pique, porque él fue a corregir un problema económico y fue a corregir un problema de crecimiento. Observen ustedes que después que el presidente Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, la bolsa de valores se ha caído apenas dos o tres veces, no más. Y ya él va profundo, tan profundo que el año que viene
hay elecciones de nuevo. Entonces, todo esto es el resultado de, a mí no me importa qué le pasa al que está fuera del entorno. Ahora mismo está empecinado en enfrentar el socialismo. Y aunque se ha tardado el caso de Venezuela, tengan ustedes la plena seguridad que al final Donald Trump va a meterle mano a Venezuela, porque es una pieza que está dentro del marco político que él está persiguiendo. Así como ya están acorralando a la Ocasio-Cortez aquí en Nueva York, que dicen que manejó unos recursos mal habidos que llegaron a su campaña política, ya comienzan a hacerle una investigación a la Ocasio-Cortez, que va muy rápido. Ocasio-Cortez aparece y ya se crea un mega líder. Y de entrada, abriendo la puerta, lo primero que hace es chocar con el andamio y se lleva 25 mil empleos de Nueva York por una postura izquierdizante que nos quita de buenas a primeras a Amazon, cuando todos los caminos conducían a abrir un headquarter en Nueva York, en Queens, que es una de las zonas más pobres del área. No tan pobre como el Bronx, ni tan pobre como parte de Brooklyn, pero es pobre y ahí, sobre todo el mundo latino, era el que más iba a beneficiar con la apertura del headquarter de Amazon. Sin embargo, la Ocasio-Cortez y una cigüita de Queens lograron que eso se fuera a pique. Pero no conforme con eso, Bernie Sanders, que es el mentor de estos grupos de pseudos revolucionarios amantequillados que tenemos en Nueva York y en todo Estados Unidos, Bernie Sanders sale de Washington a Brooklyn a lanzar su candidatura presidencial con un discurso ya desfasado, con un mundo totalmente robótico, y ustedes acaban de escuchar ahora lo que David y yo hacíamos en 10 minutos, lo hicieron esos cuatro robots en 3 minutos, en 2 minutos y pico. No llega a 3 minutos, porque el mundo cambió y mucha gente no lo ha entendido. En la política hay una cantidad enorme de gente que se quedó en el limbo, que no entendió que el mundo cambió. Y el resultado que estamos teniendo es ese acorralamiento en todos los órdenes. Porque los llamados revolucionarios de ayer son los megacorruptos de hoy. Y eso lo vemos en toda América Latina. Muerta la perestroika, ahí quedó todo. Todo quedó ahí. Incluso ustedes lo ven en Putin. Putin no es el Leonid Brezhnev moderado. Putin es un hombre que está compitiendo en el marketing universal con Estados Unidos. Observen el vestuario de este hombre y observen el vestuario de Donald Trump. Observen el estilo de manejarse en los medios audiovisuales de Donald Trump y el estilo de manejarse en los medios de Putin. Observen ustedes el formato de China y el formato de Corea del Norte. Y des en cuenta que está todo el mundo dentro de un marketing, cada quien demostrando su poderío, usando redes sociales, usando radio, televisión. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el caso de Venezuela. Cuando usted mira RT, que es uno de los principales medios internacionales de Moscú, ellos perdieron el norte de la información que fue su origen, Noticias Universales, para dedicarse solamente a bochinchar en el caso de Venezuela, provocando a Estados Unidos. Que es lo contrario en ese renglón que ha hecho la voz de los Estados Unidos de América. O sea, tenemos que retomar el camino, enderezar los entuertos y ver si en los próximos 10 años, con el cierre de la década del 90, que cierra ahora este 19, del 2020, esos 10 años que arrancan el año que viene, del 20 al 30,
es lo que va a producir la verdadera robótica y la verdadera desmantelación del ser humano como tal, porque es que estamos obsoletos. Obsoletos totales. Y la gente, mucha gente no quiere entender eso. No se ha dado cuenta que tenemos que cambiar. Porque si no, las máquinas que de por sí ya nos desplazaron, nos van a triturar. Nos van a triturar. Y lo que el que tiene más cuarto, lo que anda buscando es despoblar el planeta. Hay cantidad enorme de información. De hecho, el mundo ha cambiado tanto que ya los días no son de 24 horas. Son de 18 horas. De 16 horas. Usted se levanta y cuando viene a ver ya está durmiendo otra vez. Y hay cantidad enorme, el efecto Newman, cantidad enorme de información que habla de eso. Ahora mismo, hay una guerra intergaláctica y se ha quedado todo el mundo callado en eso. Ninguna potencia habla, pero hay un problema. Y yo lo invito a ustedes a que busquen en el internet. Hay un canal que se llama Snake 2, Planeta Snake 2. O News Planeta Snake 2, cualquiera de esas dos páginas, en YouTube. Y van ustedes a encontrar cantidad enorme de información referente a eso. Entonces, todo esto es parte de ese rejuego que nos invita a cambiar, que nos invita a modificar la manera como nos estamos conduciendo en este planeta. En todos los órdenes. La gente no se quiere nutrir porque, como decía Albert Einstein, a más conocimiento, más atraso. A medida que avance la ciencia, desciende el hombre, decía Albert Einstein. Y lo vemos con el teléfono, y lo vemos con la computadora, y lo vemos con la tablet, y lo vemos con el watch. Entonces, mientras mejor nos sentimos, más nos atrasamos. Porque hemos dejado de ejercitar el cerebro y hemos entumecido el crecimiento. Hay una parálisis cerebral total donde todos nos creemos grandes cuando realmente somos enanos, pigmeos, y por ahí anda el mundo. Adelante, doctor. Sí, Bolívar, en cuanto a la República Dominicana, una nueva crisis se avecina a este país y es la problemática causada por una prolongada sequía que ya hace su estrago en toda la zona norte de la isla de Santo Domingo, donde miles de reses han muerto como consecuencia de que los ríos están completamente secos, para utilizar un término del pueblo. Pero eso es como consecuencia también del desmonte de miles y miles de hectáreas en toda la cordillera septentrional y cordillera central. Con la mirada indiferente de las autoridades del medio ambiente, miles de haitianos ya han comenzado a desmantelar el sistema boscoso de la República Dominicana. Y aquí va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo en Haití, donde se convertirá esta parte y tan importante de la República Dominicana en un área prácticamente desértica. Nosotros mostramos mucha preocupación, ya que el 48% de nuestra zona boscosa en los últimos 10 años ha sido desmantelada. Miles, vuelvo y te reitero, te digo, y le digo a los amigos que nos escuchan, de reses han desaparecido, han muerto, y lo lamentable de este caso es que esa carne putrefacta le ha servido inclusive de sustento a los haitianos que pululan por la frontera dominico-haitiana. Muchos ya están creando ese tipo de dificultades, le está creando también un problema sanitario a la República Dominicana, en vista de que los haitianos no tienen un sistema sanitario ya creíble y eficaz en las zonas que a ellos les corresponde vivir o subsistir, que es la República de Haití.
Bueno, las autoridades, tanto del medio ambiente como de agricultura y el mismo Banco Agrícola, no han dado pie con bola con relación a este problema, a esta problemática. Y ya los campesinos, los criadores de cerdo y de reses han comenzado a lanzar su grito. Y hay grandes dificultades porque tanto Montecristi, de estas poblaciones que están en toda la línea fronteriza, como en Montecristi, Dajabón, el mismo Perdenales, todo eso es una situación calamitosa porque tiene mucho tiempo que no llueve por allí. Los ríos se han secado y no hay alimento para la alimentación de esas reses, ni mucho menos ayuda por parte del gobierno. Ya no se puede hacer pozo para extraer el líquido porque como los ríos están todos secos también, en el subterráneo no hay agua. Entonces, la población que se dedica a la crianza de esos animales, específicamente de vacas, no tienen ningún tipo de auxilio y parece que se irían todos a la quiebra. Mientras eso ocurre en la frontera, en la capital dominicana, la problemática con relación a indagarle asuntos concernientes a tráfico de influencia y lavado de activos y otras diabluras que se han inventado para recusar a la magistrada juez de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, ha creado una situación también de revuelo en amplios sectores de la vida política y social y profesional de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo, capital nuestra. Allí hay la mayor parte de los medios de comunicación masiva, entiéndase televisión y los medios escritos, así como las redes sociales, el tema principal es ese. Hoy tuvo el atrevimiento un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, apellido Marte Piantini, de acusar directamente al presidente Danilo Medina de fraguar tal conspiración contra la magistrada Miriam Germán. Recuérdate, David, que yo hablé de eso, de que detrás de ese caso estaba el presidente Medina, porque allá ser serio es un delito y ser honesto es una afrenta. Y llegué un poco más lejos. Dije incluso que el procurador no daba un paso sin que lo consultara en Palacio. Por lo tanto, detrás de todo ese ataque estaba el presidente Medina, decía yo hace dos días. Y es claro que el presidente esté ahí porque el presidente sabe que el clavito en el zapato para su reelección es precisamente la magistrada Germán, que de hecho ella recusa al procurador ante el Consejo de la Magistratura. Sí, ese mismo planteamiento que tú haces a través de Eco News Prensa Internacional, también muchos dirigentes y elementos particulares a la vida política y social de la República Dominicana se van por esa misma línea de que el presidente, siendo el presidente también del Consejo de la Magistratura, ha permitido este escándalo que ha sacudido todos los cimientos del país. Bueno, vamos a ver, hoy siguen los debates públicos con relación a ese caso. Anoche fue entrevistada Miriam Germán en un programa de televisión y dice que sí, que ella va a persistir en sus aspiraciones de mantenerse en la Suprema y que solamente se ha tocado en la doble vía, solamente se ha tocado una vía, que ha sido la vía de la injuria, de la difamación, de escandalizar en falsedades y de crearle dificultades a ella y a su familia. Pero que a ella le toca en las próximas horas, entonces, hablar de la línea, de esa doble vía, de la vía que le corresponde a ella. Y que ella va a decir cosas que va
a hacerse sentir grandemente en todo el territorio dominicano con relación a casos que ya tenemos la presunción que parece estar enmarcado dentro de la corrupción, la impunidad. Ahí hay un sicariato político, ¿eh? Ahí hay un sicariato político. Parece que sí. Esto ha creado, hay una especie de cuasi crisis política con relación a este caso, ya que se está debatiendo en el seno de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Imagínese usted, si ya hay dos poderes que se han enfrentado, como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿qué será entonces de este país? Con un Congreso Nacional también fraccionado dentro de sus mismos criterios ideológicos, como son un sector pro Danilo Medina y otro sector pro expresidente Leonel Fernández, quien le hace una oposición a lo interno a las pretensiones reeleccionistas del presidente Medina. Mira, no hay... La situación se encamina. No hay un secreto, no es un secreto para nadie. Para nadie es un secreto que Danilo Medina y ese grupo de bandidos se van a reelegir sin importar lo que pase. Si hay que matar gente, ellos van a matar gente. Si hay que acorralar más de lo que está el país, ellos lo van a acorralar. Porque ellos también tienen una meta, seguir, seguir y seguir. Y la meta es clara. Todo lo que huela a seriedad, lo van a destruir, no importa lo que haya que hacer. En una nación que, como dijo el propio Leonel Fernández, se blindó. Se blindó. O sea, ¿qué tú puedes esperar de un hombre que le rinde culto a lo malo y a lo bueno lo rechaza, como es Danilo Medina? ¿Qué tú puedes esperar de una justicia maniatada y politizada? Observa que todos los que han atacado a la magistrada Germán, todos son miembros del PLD. O sea, un país que perdió control absoluto de todo, un verdadero barco a la deriva, que ya tocó fondo, con un presidente mentiroso que se cree sus propias mentiras, un presidente traidor. O sea, cuando usted mira lo que Danilo le ha hecho a Leonel Fernández, lo que Danilo le ha hecho al pueblo dominicano con los haitianos, que se ha hecho el loco, le ha entregado apellidos dominicanos, le ha entregado cédula, le ha entregado tierra, le ha facilitado todas las cosas habidas y por haber, ha permitido que el haitiano haga de todo, y no solamente el haitiano. Cualquier extranjero que llega con ojos azules hace y deshace en el país. Cuando usted mira a un presidente que ha permitido la privatización de las playas, la dolarización de todo, usted se mete a La Romana y si usted no lleva dólares, usted no come, porque ahí no se coge peso, y lo sabe el gobierno y se queda callado. Cuando usted ve que nuestros aeropuertos están minados por la delincuencia, y todos los días sale gente con droga en el estómago y salen diablura y todos los días entra droga por donde quiera y el gobierno no hace nada. O sea, cuando usted ve un hombre que se ha prestado para que el país fuera el centro operacional de la delincuencia y de la corrupción en América entero, que destruyó a Venezuela, destruyó a Ecuador, destruyó a Perú. Todo eso se hizo desde la República Dominicana hasta el extremo que se destruyen a sí mismos los brasileños, a los cuales protegió y sigue protegiendo. Los hijos del zar de la publicidad están todavía en Dominicana y mantienen todas las estructuras que tenía su padre para bien del gobierno, y son los que están dirigiendo en este momento todo el entramaje del marketing publicitario de Danilo Medina y ese grupo de bandidos que no son del partido. El partido como tal no existe. Y así como metió Odebrecht y acabó con todo, con América entera, también destruyó la relación con Taiwán, 70 años lanzado por la borda. Pero lo mismo pasó con la energía eléctrica. Se inventa la Catalina
Y eso no se sabe cuánto se ha gastado, cuándo eso va a comenzar. Eso es lo que se llama un verdadero tollo. Entonces, con esta carita de pendejo, con esta carita de yo no fui, Danilo ha estado sobando sin grasa toda una patria, toda una nación. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de un procurador general de la República, más político que jurídico? ¿Qué tú puedes esperar de una marioneta como el procurador general de la República, que solamente responde al presidente de la República como lo que es un perro faldero? ¿Qué hizo con el caso de Odebrecht? ¿No va a pagar Andrés Bautista todos esos platos? Andrés es el peor perdedor de esa batalla. Sin embargo, quien hizo verdaderamente el tollo, que fue Danilo, Leonel, Hipólito y Pared Pérez, esa gente no se han tocado. ¿Por qué? Porque ellos se blindaron jurídicamente. Entonces hay que salir de la Germán, porque la Germán es un dolor de cabeza para Danilo y esa estructura. Y aunque mucha gente piense que esto puede dar al traste con el gobierno, eso es mentira. No va a dar al traste, porque es que el país no sirve. El país como Estado, como nación, no sirve. Mientras se esté pensando con el estómago, o se esté pensando como los indios de Venezuela. Fíjense ustedes que Venezuela es tiro, tiro y tiro, y los otros con piedra, ni siquiera una bomba han lanzado. Que te diga, bueno, se quemó medio Venezuela. Se le pegó fuego a las hidroeléctricas, se le pegó fuego a tantos pozos petrolíferos. No, entonces no van a salir de ahí. Y todo es un rejuego y por abajo de la mesa discutiendo otra cosa. Eso pasa en la República Dominicana. Y no es un secreto para nadie. Danilo sigue, llueva, trueno, vente, nada más hay que coger los discursos. Las mentiras de discurso que ha venido pronunciando. Y mientras haya un liderato mostrenco como el que tenemos en la República Dominicana, no hay manera de salir. Pero es tan así que hay un cónsul en Puerto Rico que es hermano de Félix Bautista. Y hay otro cónsul en Puerto Rico que es nieta o hija de Juan Bosch en Puerto Rico. ¿Cuánta gente tiene cancillería nombrada que no trabajan? ¿Cuánta gente tiene nombrada que no trabajan? ¿Cuántas diabluras por resentimiento se ha hecho desde el Palacio? Ya no se habla de Agripino Núñez Collado y todas las diabluras que hizo. Ya no se habla de López Rodríguez. En las nóminas que yo le presenté a ustedes hay un mega revolucionario que cobra 200,000 pesos mensuales. Un mega revolucionario y está en una nómina de publicidad. Y lo único que ese mega revolucionario hace es tomar fotografías en la zona colonial, fotografías personales. Entonces, no es verdad que Danilo va a dar su brazo a torcer, porque ese es un estilo mañoso de un grupo de delincuentes que se metieron a políticos para desangrar al país. Un país que todavía permite que Hipólito gravite con 80 años. Que Leonel Fernández siga jodiendo la paciencia después que acabó con el país. O que se agarren a figuras como la Germán, y quien lo agarre es un tipo que no había nacido cuando ya esta mujer estaba dando connotaciones. Y no solamente eso, que aparece una serie de figuras destempladas, sin presencia, sin calidez, sin estilo, sin formación, acusando. Por ejemplo, hay un juez ahí, un juez que formaliza una denuncia contra Miriam Germán, que usted le ve la presencia de ese tipo y se da cuenta que es un charlatán, que es un delincuente. Y dice, luego de que advirtiera a través de una red social que se van a saber muchas verdades, el juez José Gregorio Bautista Vargas depositó formalmente este miércoles en el Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana un documento mediante el cual formaliza su denuncia de que la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, lo contactó en varias oportunidades en gestiones dirigidas a obtener la libertad del supuesto narcotraficante Winston Rizik Rodríguez. Fíjense ya por dónde van. Sicariato, destruirla. Entonces te destruyen con un grupo de bandidos del partido. Te destruye el bandido principal, que es el presidente de la República. Te destruye el procurador general de la República. Y después te echan la jauría, que son los medios asalariados de prensa, de una prensa que no existe, porque lo que hay es un paquete de ladrones con carnet. De timoratos con carnet.
que la tiran y en lo que canta un gallo, esas pirañas te destruyen todo, historial, moral, principio, autoestima. Entonces eso lo que hace es que venga una fuga de talentos. Una fuga de talentos. Y todo esto contra Miriam Germán es porque el lío de Venezuela, cuando el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos habla de que van a perseguir a esos países que han servido de soporte a la corruptela y al narcotráfico venezolano, es porque la República Dominicana está en primer lugar a investigación por el caso Venezuela, en un cambio que haya, sea pasivo o sea violento. Entonces inventan un ataque a la Germán para que la gente no lea esa parte. Y refuerzan ese caso de la Germán, no dándole 3 días de duelo a la muerte de Anthony Ríos, y envuelven al país. Ah, que se murió Anthony Ríos, que se murió, y te meten a todas esas bocinas pagas desde el Palacio, desde el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. Y viene la llamada, oye, me métele mano a Anthony, súbele un poco, súbele más, súbele más. Entonces, sucede lo que pasó ayer en Atomayor, que cuando llegó el cadáver, lloviendo en el pueblo se tiró a la calle. Y los artistas comenzaron a protestar porque no dieron 3 días de duelo, por esto, por H, por R. Entonces, todo eso es parte de un andamiaje para maquillar problemas mayúsculos. Y la magistrada Germán no puede darle larga a eso, porque si no lo va a perder todo en segundos. Si ella tiene documentos, como quiera el país se jodió. Saque todo lo que usted tenga, vomite, dé informaciones que en algún sitio se pegan. Reúnase con la embajada, reúnase con el gobierno de Estados Unidos, reúnase con quien sea. Pero declare, porque supongo yo que la magistrada debe manejar muy buenos documentos. Pero no he guardado que se hace historia. Es haciéndolo público, porque Danilo llegó ahí a hacer daño y lo ha hecho muy bien. Ha destruido el país. Ha desgraciado al país, nos ha hecho ver como auténticas auténticas basuras universales. Le ha abierto las puertas y los cielos a la delincuencia internacional más baja. Y todo eso está ahí en su gobierno. Entregó a La Romana, entregó a Puerto Plata, entregó a Samaná, entregó a Jarabacoa, entregó a Jamao al Norte. Ahí está la delincuencia internacional metida. Cuando hay un robo en cualquier país de América, terminan los bancos dominicanos. ¿Por qué? Porque el país perdió su norte y ellos fueron ahí a hacerse millonarios. No importa que haya que matar a quien haya que matar. Esa fue la hacienda que le heredó Juan Bosch a ellos. Que le heredó Juan Bosch. Se inventan que la Junta Central Electoral no le dio paso a Ramfis Trujillo, que la Junta esto, y cuando no pueden, entonces con lo que están haciendo, se sacan de la chistera al peor de los payasos, que es Hipólito Mejía, que ha hecho tanto daño como la gente del PLD o más, atento a su relajo y a su relajo, también sin vaselina, se lo ha pasado suave al país. El mismo Abinader, ¿qué futuro puede tener el país con Abinader? La República Dominicana, de la única manera que se sanea, es con un quítate que te tumbo y comenzar a ahorcar gente en todos los palos de los pueblos. Pueblo por pueblo, tú es que no sirve esa joca. Aplicar el principio de la guardia de Mon es de la única manera. De lo contrario, lo de Miriam, ya Miriam ya de hecho la destruyeron y le van a sacar cuantas vainas ustedes puedan imaginarse. Porque allá no vale la seriedad, mientras más serio Maduro el invento. Porque se han especializado en eso. Observen ustedes cómo hay una persecución permanente con los teléfonos. Todo lo que se habla por un teléfono en Dominicana queda grabado. Todo queda grabado. Y todo es usado como al otro le dé su maldita gana. Porque no hay justicia, porque no hay ley, porque no hay principio ni hay nada. Lo que hay es la ley del más fuerte. Y el más fuerte ahora, quieras o no, es Danilo Medina. Adelante, doctor. Bueno, ya tú lo dijiste todo. Quiero desde Santo Domingo, República Dominicana, enviar nuestra condolencia al pueblo venezolano
por la pérdida de ese gran compañero de FIPER, y Ali compañero Ali Domínguez, quien fue vilmente asesinado por bandas de sicarios y de elementos que responden a los intereses del presidente Maduro. Nuestra condolencia y nuestro repudio a tal crimen y a tal criminalidad que vive toda esa nación suramericana. Adelante, Bolívar. Anoche yo contactaba con unos amigos de Venezuela y le daba una información. Hay una lista negra de medios en Venezuela que tiene la gente de Maduro, y esa estructura violenta que tiene no solamente Nicolás Maduro, sino Diosdado Cabello y Padrino López. Hay varios compañeros periodistas en la lista, hay compañeros internacionales que van a ser perseguidos, en las próximas horas van a ser muy difíciles, los próximos días van a ser extremadamente difíciles en Venezuela, y se espera una andanada de todos contra todos ahí. La muerte de Ali, ya nosotros le habíamos advertido a Ali que se fuera, incluso él no quiso. En varias ocasiones le manifestamos que el plan era matar periodistas y que las cosas se habían agrietado después del supuesto encontronazo, que yo todavía no lo creo, de Jorge Ramos con Maduro. Y no lo creo porque yo siento, a medida pasan los días, que Jorge lo que quería era marketing y lo ha ido logrando. Observen ustedes que él está más pendiente a lo que le pasó que a lo que está pasando realmente como noticia en Venezuela. Entonces eso es degradante para un periodista ya en el nivel que llegó Jorge. Pero bien, algunos compañeros periodistas de FIPE, nosotros le hemos bajado la línea de que se mantengan en un perfil bajo, o en el peor de los casos, si no están trabajando, que salgan de Caracas y se vayan a los campos de Venezuela, a las afueras de Venezuela, para enfriarlo un poco. Y de hecho, las informaciones que estamos recibiendo en FIPE vienen de vía Panamá, vía Brasil, vía Colombia y hasta México, para evitar que entre directamente a la ciudad de Nueva York y que nosotros seamos rastreados, como de hecho hemos tenido que estar con todos los filamentos colocados para evitar un ataque masivo hacia nuestros servidores. Porque ayer denunciábamos que estaban técnicos cubanos y técnicos rusos en Venezuela porque se pretende dar un blackout al internet, y esto en los próximos días con el objetivo de meterle mano a Guaidó y a toda la gente que está cerca de él. La muerte de Ali llega en un momento que se necesitan periodistas serios y creíbles. A pesar de que era un muchacho muy joven, era un hombre muy maduro. Ali fue un militante de primera línea de la Federación. Y yo le decía a una compañera cuando me informó por primera vez que había desaparecido Ali, que no se sabía por dónde andaba y que su familiar estaba muy preocupado. Yo le dije, posible que Ali haya sido secuestrado. Luego ayer cuando hablé con esa persona, me dijo que yo tenía razón y que él sabía, porque se lo habían dicho amigos, que a él lo iban a matar. Él parece que tenía algunos datos importantes del gobierno. Él militó en un momento con la revolución chavista y luego sale bajo el alegato de que se estaba maltratando los derechos humanos por el golpeo a los pobres. Cambió la tesitura. Era un hombre, siempre fue un muchacho de línea dura, pero ya cuando se independiza, él comenzó a visitar campos y comenzó a visitar pueblos y a visitar instituciones, usó la universidad como plataforma para llevar un mensaje sostenido, y eso le costó la vida. Es un golpe fuerte para nosotros porque perdemos una figura de primerísimo orden en materia de información, dado que él tenía la facultad de ser un verdadero explorador de la noticia. Y hoy nosotros lamentamos su muerte, hemos hecho lo debido, hemos
enviado notificaciones a los estamentos más altos que tienen que ver con investigaciones. Aquí en Naciones Unidas, el lunes va una comisión a depositar unos documentos sobre la muerte de Ali y pedir una investigación desde acá. Estamos tratando de reunirnos con Bachelet, aunque ahí hay muy poco que hacer porque Bachelet responde a la línea de Maduro por la amistad que le unía y la línea que le unía con Chávez, con la Kirchner, con el bandidito de Evo Morales y Daniel Ortega y ese grupo. O sea, yo le decía a los muchachos anoche del Colegio de Periodistas de Venezuela, le decía que en Naciones Unidas lo más que podemos hacer es un depósito de documentos, pero que hay muy poco que hacer con la Bachelet porque ella no está en meterle mano a Venezuela y de hecho está huyéndole al caso de Venezuela como de lugar, porque ella también es parte de esa estructura dañina que destruyó a Venezuela. Hemos perdido un gran compañero, hemos perdido una pieza importante en materia de periodismo de investigación y hemos perdido un auténtico defensor de los pobres de América, porque Ali no solamente se limitó a hacer denuncias de problemas en Venezuela, siempre estuvo al tanto, como ha sido siempre la línea de FIPE, de investigación, no importa, nosotros somos una sola estructura y donde cae uno caemos todos, y eso es lo que ha pasado. Estamos haciendo las investigaciones, estamos viendo quién fue la última persona con la que él se juntó, los últimos videos de él, las últimas entrevistas que pudo haber dado en Venezuela, y todo ese material se está acumulando para presentarlo la próxima semana aquí en las Naciones Unidas. Vamos a una pausa y retornamos. Hola a todos en la plataforma. Soy un humanoide que asiste a los colegas David y Bolívar Balcácer desde el departamento de prensa de martilloyclavo.com. Nuestra función es mantenerles a todos informados minuto a minuto. Conmigo también participan otras colegas que estarán emitiendo noticias para todos ustedes. Gracias por recibirnos en lo que nuestros creadores afinan el sistema gramatical. Gracias de nuevo. Mi nombre es New York, su periodista robótico de Econius y martilloyclavo.com. Yo también formo parte del Mundo al Instante y de la Casa de las Amazonas. A propósito de Venezuela, vamos a una segunda entrega que quedó pendiente de la situación en Venezuela. Escuchemos. Europa está también preocupada por la suerte del joven líder opositor a su llegada a Venezuela. Federica Mogherini, la encargada de la diplomacia europea, advirtió este sábado que cualquier acción que ponga en riesgo su seguridad representaría una escalada de tensiones y merecería entonces ser condenada por la comunidad internacional. Mogherini dijo que la Unión Europea continuará dando seguimiento a la situación en Venezuela junto a los miembros del Grupo de Contacto Internacional para una salida negociada a la crisis. El pulso entre Guaidó y Maduro se libra también en el plano económico, mientras la representación de Guaidó en Europa solicitó la congelación de las cuentas chavistas. La vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, hace lo propio en Moscú. Es así como este sábado Rodríguez cumple su segundo día de visita oficial, donde busca trasladar las oficinas europeas de PDVSA a Moscú. Recordemos que la semana pasada la filial estadounidense de PDVSA, ZIPCO, rompió relaciones con la petrolera venezolana en consonancia con las nuevas sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Una guerrilla. Y a todo esto de Donald Trump, en clave de campaña electoral, el presidente de Estados Unidos ha atacado a sus oponentes políticos y defendió su gestión en un discurso clave ante un auditorio conservador. En la ocasión, Trump defendió las últimas sanciones a 6 altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela por bloquear la ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana, también la revocación de los visados a 49 de los aliados de Nicolás Maduro y sus familiares. Paralelamente, en su discurso, Trump criticó al Partido Demócrata, a cuyos miembros acusó de querer adoptar el socialismo que hundió a Venezuela. Escuchemos. El socialismo es solo una cosa. Se llama poder para la clase dominante. Eso es lo que es. Miren lo que está pasando en Venezuela y en muchos otros lugares. Todos estamos aquí porque sabemos que el futuro no pertenece a los que creen en el socialismo. La estrategia de Trump y Guaidó de ofrecer amnistía a los militares venezolanos arrepentidos ha recibido respuesta. Hasta ahora más de 550 militares venezolanos han llegado a territorio colombiano, pero Venezuela
cuenta con más de 360.000 efectivos militares en sus filas, además de 1,6 millones de milicianos civiles, se estima. En Colombia ha surgido entonces un debate por la presencia de los llamados desertores. ¿Por qué desertaste, amigo? Desertar del ejército venezolano es poner en riesgo la vida. Una apuesta a todo o nada, donde incluso los perros antidrogas también hacen parte de la huida. Según Migración Colombia, el número de deserciones supera las 550. Algunos lo hacen por caminos de tierra, otros por el puente Simón Bolívar, todos hacia Cúcuta. Es duro salir a otro país después de que tienes tantos años en una institución donde tú le entregaste tu vida, tu juventud. Pero en apoyo a mi esposo, que fue el primero que se vino, yo decidí acompañarlo, apoyarlo, y en vista de ver toda la situación, todo lo que estaba pasando en Venezuela, me vine por un futuro mejor para mis hijos. Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que los militares que han desertado hacia Colombia planean una incursión violenta en el país con el apoyo de Estados Unidos. El dirigente chavista Freddy Bernal, del estado del Táchira, aseguró en Twitter que el gobierno de Iván Duque ofrece el estatus de refugiado a los militares desertores que huyeron el pasado 23F y usa al ACNUR en Cúcuta para cubrir su organización en Colombia para fines bélicos. El oficialista pidió a la ACNUR pronunciarse y hacer una revisión inmediata del uso que el gobierno de Colombia hace de la agencia y del estatus de refugiados. Juan Guaidó y Nicolás Maduro mantienen el pulso por el control del ejército. Las Fuerzas Armadas pueden definir si la situación actual se determina a favor de la oposición o el oficialismo. Guaidó insiste en que busca una transición pacífica, así como en la amnistía para quienes deserten. Mientras el número de desertores sigue en aumento, la cúpula militar por el momento se mantiene fiel a Nicolás Maduro, el jefe de Estado. Vivo y directo con las ocho. La deserción militar venezolana tiene sus riesgos y principal desafío, que es la confianza en un país que libra su propia batalla por alcanzarla. Para hablar de aquello, conectamos ahora mismo desde Bogotá con el analista político y investigador Jairo Libreros, así se llama. Señor Libreros, muchas gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle esta noche. Muchas gracias por la invitación. Señor Libreros, desertores venezolanos, escuchamos desde Colombia tesis desde el caballo de Troya de Maduro hasta una fuerza que, gerenciada potencialmente por los Estados Unidos, hará lo propio. ¿Qué nos dice el investigador colombiano de estas teorías conspirativas? Ninguna tesis se puede descartar, pero hay que tener en cuenta que Colombia es quizás en América Latina y en el concierto internacional uno de los países que mejores experiencias tiene en materia de manejo de desertores. 50 años del conflicto y una estrategia muy fuerte de desmovilización de grupos guerrilleros lo ha demostrado. Y en el caso que estamos hablando, está claro dos cosas. Primero, que ellos reciben un estatus provisional de asilo, y en segundo lugar, van a ser ubicados en diferentes zonas del país. Señor Librero, ¿ve usted un costo político exponencial para Colombia en materia de seguridad por este fenómeno de la deserción? Y lo pregunto desde el punto de vista de la confianza nacional que prometió el presidente Duque también ante su propio derrotero, que es el ELN. No lo creo. Si uno mira las encuestas de los últimos días, hay dos cifras contundentes. De un lado, de en el mes de noviembre al mes de febrero, la favorabilidad del presidente Duque creció 15 puntos. Hoy está en un promedio de 40%. 65% de los colombianos en la encuesta de hace tres días están de acuerdo con el manejo que le ha dado el presidente al tema de Venezuela. Desde ese punto de vista, yo no veo que existan riesgos políticos. Y en materia de seguridad, si bien se pueden presentar situaciones críticas en los departamentos fronterizos, no creo que tengan repercusiones que pongan en riesgo la seguridad nacional. Señor Jairo Libreros, analista político e investigador, muchas gracias en Bogotá. Muchas gracias por la invitación, feliz noche. Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, defendió ante un estadio de Montevideo lleno de simpatizantes la postura que su gobierno mantiene en la crisis de Venezuela. Vamos a ver ese momento. Allí lo tenemos a Tabaré Vázquez, lo hizo en el marco de la campaña electoral de Uruguay. Recordó el presidente la importancia del mecanismo de Montevideo y la participación en el Grupo Internacional de Contactos, SIG por sus siglas, ambos puestos en marcha el pasado mes de febrero. Vázquez subrayó que Uruguay no es neutral porque entre la guerra y la paz su gobierno escogió la paz, apostando por el diálogo, por la vía pacífica. Nuestro gobierno apostó por la paz, por el diálogo, por la salida pacífica y democrática. En busca
de elecciones y del diálogo entre los venezolanos, porque los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos y no la fuera. Recordemos que Uruguay y México son los dos países conocidos como postura neutral en el concierto de las Américas ante organismos como la OEA y no sin costo político a nivel internacional. Esa es la situación real en Venezuela. Ese es el complemento del reportaje que le habíamos prometido en la semana. Ya ustedes saben por dónde anda. Bien, gracias por estar ahí a los compañeros Máximo Padilla, Maricefa Reyes, Gaby de la Cruz, Jay Bautista, Gisela Sánchez Ovalles, Alejandro Lizardo, buenos días Bárbara Barranco, Arturo Alonso, Jackie Luna, César Núñez, gracias por estar ahí, Vega Teddy Nicauli, Teresa López, María Cristina Alonso, gracias, buenos días. Carlos Perdomo, compañero, gracias a ese príncipe de la locución. Milenita Altagracia, creo que la deforestación también es culpa de muchos que están en el gobierno, que están sacando provecho de la madera y las tierras. He visto videos de camiones llenos de materiales que son sacados de las montañas cerca de Santiago. Teresa López dice, es verdad, el tiempo se está volviendo corto. Bueno, eso es bíblico. Dice que los días encontrarían la noche y la noche se perdería en un abrir y cerrar de ojos. Luis Cruz, buenos días, Luis. Pilar Santos, gracias. Gracias por estar ahí. Alba Álvarez, Juana Tejada, Teresa López. Más claro, no pudiste hablar, Bolívar. Bueno, soy la reina Medina, gracias, Jackie Luna, al que le picó que se arrasque, dice Jackie. El Macho Pereira, buenos días, Xiomara Zamora de Luna, Ángel Grullón, gracias hermano por estar ahí. Máximo Padilla, maestro, cuando uno cree que matando la verdad, no entiendo aquí qué dijo Padilla. Engañar a tan grande error. La verdad, no hay forma de que se pueda esconder, dice Padilla. No entendí lo que escribiste, Padilla. Carmen Martínez, gracias, hermana, por estar ahí. Buenos días a todos. Decía David sobre Venezuela. Militar, tanto interna como externa, podría crear esas condiciones y esa situación. Eso es lo que yo creo. Eso, ese tema lo vamos a hablar mañana sobre la situación geopolítica. Desde Santo Domingo, un saludo para todos los que nos siguen a través de Econio Prensa Internacional y, por qué no, también a través de martilloyclavo.com. Estamos para servirle al instante. Y aquí en Dominicana, la vida no se detiene, como decía el primo. Continúa su agitado curso. Bien, gracias, buenos días a todos. Mañana es otro día para encontrarnos en el mundo al instante. Síganos para que no le cuenten. Hasta entonces. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Hola a todos en la plataforma. Soy un humanoide que asiste a los colegas David y Bolívar Balcácer.
desde el departamento de prensa de martilloyclavo.com. Nuestra función es mantenerles a todos informados minuto a minuto. Conmigo también participan otras colegas, que estarán emitiendo noticias, para todos ustedes. Gracias por recibirnos en lo que nuestros creadores afinan el sistema gramatical. Gracias de nuevo. Mi nombre es New York, su periodista robótico de Econews y martilloyclavo.com. Yo también formo parte del mundo al instante y de la casa de las Amazonas. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.